Yo vengo de Cali, vengo con mi familia y unos amigos. Y nos dimos cuenta de Panaca. Es un lugar turístico muy conocido en nuestro país y queríamos conocerlo. Vengo con unos familiares de Aguachica, Cesar. Yo soy de acá del Quindío, de Armenia precisamente. Vengo con toda mi familia. Soy peruano. Panaca es uno de los destinos turísticos, el eje cafetero. Espero encontrarme con muchas atracciones, disfrutar de todos los sus que tenga. Yo espero que mis padres se reencuentren otra vez con sus orígenes, porque ellos nacieron en el campo, se criaron en el campo, entonces por eso vine aquí a Panaca. Todo el mundo que viene al eje cafetero sabe que tiene que pasar por Panaca. La interacción con los animales y la diversidad que se ve en el parque, no solo de fauna, sino de flora también. Me gustó mucho en la forma en la que sacaban a las personas y cómo disfrutaban los animales con las personas y las personas con ellos. En la ciudad no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor del campo, que realmente es algo maravilloso y debemos valorar más. Sin campo no hay vida, porque del campo nos vienen todos los productos, nos viene la leche, el queso, los huevos, la carne, todo maravilloso. Nos gustó mucho el show de los marranitos. El show es muy jocoso, es la parte del amor por Colombia, los trovadores, muy alegre, muy bonito. Todos vengan a Panaca para conocer los marranitos que dicen oink, oink, oink. Lo que más me ha gustado de este parque es la interacción que ha existido con los animales y todos los shows que nos han presentado durante todo el día. Ha sido algo inolvidable y muy, muy, muy gratificante para toda la familia que ha venido conmigo. La experiencia ha sido muy bonita, pues es algo muy agradable, es una cosa que no se ve en ningún lugar del mundo. Deja una enseñanza muy bonita para continuar cuidando los recursos naturales, los animales. Aquí en Panaca aprendí que no es devolverme en el tiempo, sino es volver a vivir los buenos tiempos. Esto es el campo. Estar rodeado de montañas, respirar el aire puro y poder interactuar con los animales es una experiencia que me ha hecho realmente feliz. Es como la casa de todos, de los colombianos, de los extranjeros. Chévere, fantástico. Los animales, mucho, mucho diferente animales. En Panaca conocí la belleza del campo en el corazón del Quindío. Cualquiera puede hacer este recorrido. Ahora, si me canso, me subo a la carretica esa. I invite everybody to come see this place. It's good for everybody, little kids, grown-ups, it's fun for all. Panaca es un parque que te entrega todo. Los invito a todos los colombianos para que vengan a visitar un increíble parque.